Yo nací en un rancho que se llama Santa Anita, Jalisco. Es municipio de Lagos de Moreno. Un rancho donde no había ni agua potable, ni luz, ni nada de ese tipo de cosas. Era un rancho, pues completamente un rancho ahí donde en aquel tiempo pues no había nada de. Era un poco más difícil tener ese tipo de servicios. Ahí nací yo. A los 4, no, como a los 5 años, antes de los 5 años, pues yo estaba desde chiquillo, no salía. Y a los 5 años, a un lado de mi casa, presentaron unas películas en una camioneta y presentaron un pues, cine. Y me quedaba como 50, 60 pasos de mi casa. Y pues, ya chiquillo, llegué, todavía había sol, y me dice el de los del cine, oye, pasa el chamaco, y me pasé, no tenía dinero, obviamente, pero pues digo, pásale, me pasé. Ya la película terminó como a las 9 y pico de la noche, y cuando salí del cine, pues había luz, pero cuando ya llego, agarro el camino, se perdió la luz, y ¿qué pasó? Hace cuenta que no veía nada, así como si tuviera los ojos cerrados, y ahora qué. Y volteaba para atrás, veía la luz atrás, pero para adelante yo no veía nada, nada, nada. Entonces ahí algo está pasando, y como pude, eran 50 pasos, ponle que me faltaran 30 pasos, y 30 pasos caminé así como con los ojos, pero no veía nada, 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 nada. Y a tanteo, pues me fui ahí llegando a mi casa, me pegaban en los postes y en los alambres. Finalmente llegué a mi casa y esa fue la primera vez. La segunda vez también que salí de noche, pues me di cuenta que yo no veía de noche. Y así tuve muchas experiencias muy, muy negativas. En una ocasión ya en un rancho me quedé solo, cuando me separé me quedé solo, y yo ahí estaba, no eran 30 pasos, eran como 6 kilómetros, y cuando menos me acordé, pues ya no había nadie. Y empecé a llorar, pero pues que nadie me veía. Y me acordé que a donde teníamos un burrito, dejé el burrito ahí. Como pude, llegué y agarré el burrito y me subí al burrito. Y el burrito empezó a caminar y caminar y caminar, y ya después se paró, ya no quiso caminar. Híjole, y le pegaba y no caminaba. Entonces me imaginé que era un alambrado. Y ya me bajé, sí, era un alambrado, abrí la puerta y lo pasé sin ver, así, a puro tanteo. Le desterré y me subí al burrito. Y ese burrito me llevó a mi casa. Ya cuando ya no quiso caminar, dije, no, pues yo creo que es mi casa. Me bajé y empecé a tocar, y no, pues llegué a mi casa, el burro me dio a mi casa. Así como esas, tuve experiencias muy negativas. Yo tenía como unos, de los, que me di cuenta de los 5 a los 6, 7 años. Y esa fue una de las más fuertes, la del burrito. Y esa otra que te dije del cine, y otras así también, pero la más impactante, yo siempre buscaba a alguien que fuera para el rumbo, que tuviera una camisa blanca para que me fuera yo guiando, ¿no? Y una ocasión mi papá me mandó por galletas a una tienda que estaba también como a 100 pasos o 150 pasos. Y estaba jugando dominó, yo estaba esperando que se saliera el chavo pues para seguirlo y más o menos guiarme, ¿no? Y no se salía y no se iba y no se iba y era tarde, no, pues ni modo, pues Entonces unos chavos ya se iban, pero otros chavos había una Y, ya se iban por un lado y yo ganaba por otro lado. Y pues dije, me voy con ellos. Y íbamos caminando, luego me decían, güero, allá en el rancho, a mí me decían, güero, vente para acá, te vas a caer al pozo. Y entonces yo pensaba, yo dije, no, lo quieren es que me estrellen el alambrado, ¿no? Por eso quieren que vaya para allá. Entonces no voy a ir para allá, yo me iba al revés contrario. Y güero, te vas a caer al pozo. Cuando me vas a caer, ¡pum! Me caí un pozo. Y cuando caí al pozo, cuando me caí, iba unas mozas de galletas de aquí. Cuando caí al pozo, cuando salí del pozo, di cuenta que se iluminó los veía como estaban riendo, veía el cielo, veía. Lo veía, no veía todo como si tuviera los ojos cerrados o se los hubiera abierto. Y las galletas que me sobraron salí corriendo, pero veía las piedras, el piso, todo. Y como un milagro, llegué a mi casa y abrí la puerta y le dije, ay mamá, ya veo mamá, ya veo mamá. A partir de ahí, ya de noche ya veía mejor que de día. De esa impresión, desconozco que fue un milagro, puede ser. Caerme al pozo, y el momento que caer de caerme al pozo, al momento de salir, es cuando veo.
Yo estaba chiquito y el pozo a lo mejor no me tapaba, pero el impacto, pues obviamente caí a lo mejor sentado y fue cuando el agua pues me cubrió toda la cabeza. Al levantarme, a lo mejor ya me quedaba el agua aquí y ya me salí, Y ahí empecé a ver. ¿Cuántos hermanos son de familia? Somos. Bueno, mi mamá tuvo un embarazo de unos gemelos que no se lograron. Con tuyos seríamos, yo contándolos a ellos seríamos 15, pero fallecieron esos dos y cuatro más, cuatro, ni, dos niños y dos niñas. Y quedamos medios vivos, nueve. Y de esos nueve tiene dos hermanos que pues Sí. también se dedican a la lucha libre. ¿Cómo se llevaban de chiquitos ustedes? Yo soy de la media, casi no, pues allá no teníamos mucho contacto porque el mayor ya falleció también, se llamaba Victorio, y luego de él seguía Carmelo, que él fue el que empezó en la lucha, y Carmelo y Victorio eran los que más convivían, dormían juntos. Y luego de ahí seguía otro hermano que se llama Rodolfo, de Francisco, y otro que se llama Rodolfo, y luego otra hermana, y luego yo. Entonces yo convivía más con mis hermanos de a medias, con Francisco, con Rodolfo, y luego de ahí sigue otra hermana, y otra hermana, y luego Andrés, el universo, que es el más chico. Entonces no, estamos muy, muy separados en las edades. Carmelo pues convivía con el otro mayor, yo con los de a medias, y mi hermano Andrés pues con mis hermanillas, que eran las más chiquillas. Pero no, 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 en el campo, cuando estábamos chicos, no había mucha convivencia entre los tres. Cuando yo tenía como 7 años, que fue la época que te hablo, ahí al rancho llegaron unos chavitos con unas máscaras y unas capas, que de ahí nació el padre de más de 20, porque uno de ellos decía, yo soy el padre de más de 20, porque pues, se sentía más fuerte, el que le ganaba a todos. También de ahí nació de esa época. Y a mí me impactaron las máscaras y las capas de los chiquillos. Yo no sabía ni qué era lucha, no, pero me impactó ver eso. Y hasta ahí, porque yo en el rancho pues no había lucha ni cine. Después llevaron películas allá, obviamente, de lucha, y ya me gustaban las películas de lucha y de vaqueros. Pero a esa edad yo, más que nada, me gustaba cantar. Yo cantaba La Martina, que la cantaba Irma Serrano, y a mí me gustaba cantar. Mi pasión era cantar. Yo amanecía cantando, me dormía cantando, era lo que yo siempre soñé, que quería ser cantante o artista, ¿no? Y a todos mis tíos y mis parientes y mis amigos les decía que quería ser cantante, que yo iba a ser artista. Y la lucha, pues yo veía las películas. De hecho, las películas que yo veía siempre fueron de lucha y de charros y de tejanos. Pero tanto así como pensar ser luchador, pues no, no estaba en mi mente. Yo quería ser cantante. Y entonces, cuando yo estaba en la escuela, como a los 7 años, llega al rancho, empieza como que a todas las escuelas empezaron a meter el fútbol y empezaron a armar y hacer el campo. Y dicen los maestros, hay que jugar fútbol. Y yo, pues desde que vi la cancha, pues no, a mí no me llamó la atención. Pero no, así como que es una obligación. Y ay, caray, bueno, pues total que me meto un día a jugar fútbol. Y yo traía huaraches, dice que no se los sabe, ¿sabes qué es huaraches, no? Están destapados de enfrente y los dedos están a la intemperie. Entonces, ahí andaba y que le tiro la patada a la pelota y no le pegué al suelo, a una piedra, y casi me rompo el dedo. Hijos, no, que me salgo. Y dice, no, tienes que seguir entrando, entrénale para que le atines. Y la siguiente vez que me volví a meter, andábamos así, un chiquillo, le tiré la patada igual otro, le tiré la patada al balón, y él tiró la patada, al mismo tiempo tiramos la patada, y me pegó en la espinilla de aquí. Puta, me dolió. Dije, no, 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 no. Dije, maestro, no me gusta el fútbol, mejor oigas otra cosa. No, si no te gusta, pues entonces no. Y ahí se acabó ya no me volví a decir, y jamás volví a entrar al fútbol, no. Y no por esto que me pasó, sino que desde el principio no me llamó la atención.
Y después, no sé, por esas mismas fechas, ahí había un campo donde jugaban béisbol. Y las gentes de ahí del béisbol, pues eran mis amigos, y me decían, ándale, vamos a entrenar. Y pues tampoco, no me llamó la atención, no me interesaba. Pero para hacerles caso, pues ándale, pues, ponte allá, tú, dije, pues ponte donde haya menos compromiso. Pues me puso por allá atrás. Y venía la pelota, y pum, y que la ve, que la ve, y que la paro. Y me das de cuenta, me pegó aquí en la mano la pelota, no, casi me durmió la mano. Y que avienta el guante. Dije, no, 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 no. No, pues ponte a batear. Entonces, me pongo a batear igual, y que me pega la pelota en mis manos, en lugar de pegarle al bate, le pego las manos. Y aventé el bat, dije, no, me gusta. Ahora sí que dije, está muy violento la cosa para mí esto. Y aparte que no me gustaba, ¿sabes? Son cosas que traigo de nacimiento. A mí lo que es el canto y la lucha lo traigo de nacimiento, yo creo, porque. Y luego también me invitaban mis amigos, vamos, que a las charreadas, que a los jaripeos, que a los, ¿no?, a las carreras, a los gallos, que el tipo de eventos, así, no me gustaban. Y cuando me invitan a practicar lucha, un amigo, que primero, bueno, ya así en cara se hace luchador, ¿no? Y a raíz de ahí, pues este chavo se hace muy aficionado a la lucha, y es el que me invita a entrenar lucha. Y le digo, no, ¿cómo crees? Yo para luchador no creo que pueda. ¿Cuánto tiempo tenía Cien Caras de ser luchador? Ya como 2, 3 años. Ah, Ya he ido a Japón, a Estados Unidos. ah, Ya traía su carrazo ahí, entonces, pues. Y yo no quería, te digo, no que no quería, dije, no, es que no creo que tenga las cualidades, porque para ser luchador, pues, hace falta tener, pues. Yo creo que, ya digo, ya la verdad, ¿no? No es. Yo creo que para ser luchador tienes que tener un talento ya congénito, no es así que se haga uno de vapor. Pero yo no lo sabía, ¿eh? Eso lo sabía ya con el tiempo, cuando ya empiezas a entrenar y lo desarrollas. Y me volvió a decir otra vez, dije, no, la verdad es que no creo que se la haga yo en eso. Y la siguiente vez que me dice, mira, vamos a León, Guanajuato, allí en la escuela está no sé qué, el de maestro. Y además se ponen de acuerdo y es de mentiritas. Y ya, caray, pues así como que se me hizo más llamativo. Pues ándale, pues vamos a probar. Fuimos a León, Guanajuato. Y el primer día que estábamos entrenando, en la segunda maroma, él se lastimó. Y ya terminando le dije, oye, ¿qué te pasó? Oh, me lastimé. Y gritaba gritando de dolor. ¿Cómo te lastimaste? Pues es de mentira, se ponen de acuerdo. Imagínate si esto fuera verdad, pues te mata, ya no creo nada más de una maroma. Entonces se dislocó el codo. Y así nos fuimos a Lagos, fue luego nos fuimos a Lagos. Hasta allá se lo metió el huesero y no, no, no. Él ya no volvió. Yo le seguí, y como al mes también me lastimé por aventado, me lastimé en la ciática, y un mes también ahí en la cama, me recuperé y vamos, le seguí, aunque me dolía y le seguí. Varias veces estuve, como te diría, a punto de ya no seguirlo, porque la verdad es muy difícil. Pero pues pensaba yo, en el rancho está la vida más de trabajo, es más inhumano, y todo el día, y aquí son 2 horas de entrenamiento, ¿no? Mejor le sigo aquí. También en Guadalajara, cuando llegué, quise estudiar música, canto y ese rollo, pero pues ya el presupuesto se elevaba, entonces como que ya dije, no, aparte en la lucha, pues tengo un hermano famoso y acá no conozco a nadie, y por eso fue que le seguí a la lucha entrenando, ¿no? Pero pues yo quería lo otro de lo que yo quería hacer, ¿no? Y ya pasó el tiempo y finalmente pues debuto como luchador. Pero ya estando luchando, yo a veces no lo disfrutaba tanto, y le decía yo a un programador que se llama Juan Herrera, no, ¿sabes qué? Nada más este año voy a luchar, como que no sé, algo no está pasando que no me agrada. ¿Y con qué nombre inició? Máscara 2000. Máscara año 2000 siempre ha iniciado. Máscara 2000, el año de evolución después. Ah, ok. Y espérese que no sé qué, bueno, ándale pues. Entonces Cien Caras te volteé rudo con el rayo. Y peor, me empiezan a programar en contra de mi hermano, ¿no? Pues menos, entonces ya no me estaba gustando nada. Y una ocasión llevo una gira a Guadalajara y yo pensé, no, en esta gira voy a aprovechar y me voy a voltear. Lo mismo que hizo Carmelo, voy a pegar a mis compañeros para que me despidan o a ver qué pasa. Hice eso allá en Guadalajara, la gira eran de 4 días. Y cuando llegué a México, dije, bueno, pues ya si me corren, pues ya ni modo.
Y ándale que llego y que me prueban en la Arena México siendo junto con 100 caras de rudos. Y dije, esto es lo que yo quería. Y a partir de ahí me enamoré de la lucha. A partir de ahí fue cuando empecé a disfrutar la lucha libre, pero como rudo, como técnico, como que no me daba hueva. Pero digo, para que llegara todo esto, pues llegué a pasar, pues, puf, que tantas cosas que sufrí y que batallé, pero pues te das cuenta que para ser luchador, antes que nada, hay que ser un gladiador. Mucha gente piensa que la lucha es ahí nada más, ahí, pues ya veo y lo que ven ahí, no, aparte hay que prepararse 2 horas de entrenamiento diario haciendo colchón, cuello, gimnasia, tumbling y de alguna manera pesas también. O sea, tienes que preparar todo tu cuerpo para ser un atleta al 100%, para de alguna manera soportar los golpes pues de la lucha. La lucha es un deporte muy peligroso, aunque mucha gente no lo crea, pero es muy peligroso el deporte de la lucha libre y mucha gente piensa lo contrario.